Mi nombre es Miriam, y el día de hoy quiero compartirles algo que me ha sucedido conforme ha pasado el tiempo. Hace 2 años he tenido un aumento de peso muy alto y el día de hoy quiero compartirles que hice una cita con una nutrióloga porque quiero hacer mi nuevo cambio de vida. Quiero que ella me explique cuál es mi peso ideal y cómo puedo llegar a él. Y en esta hora quiero invitarlos para que me acompañen para yo decirle todas mis dudas que tengo y ustedes puedan escucharlas. Vamos. Hola, doctora, buenas Hola, tardes. buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Dime, ¿cuál es el motivo de tu consulta? Quisiera saber cuál es mi peso ideal. Ok, mira, para eso voy a empezar haciéndote una historia del clínico nutricional. ¿Me puedes Okay. decir cuál es tu nombre? Miriam Rodríguez. ¿Cuál es tu estatura? 1,65. ¿Y tu edad? Mi edad 26 años. Ok, bueno, vamos a empezar a pesarte. Te vas a quitar Okay, zapatos y perfecto. calcetines y por mientras voy a ir poniendo tus datos, ¿sí? Sí. 26 años, ¿verdad? Sí. Por mientras me puedes ir diciendo cuántas comidas realizas al día. A veces no desayuno y solo como y cena. Okay. ¿Tomas refresco? Sí. Muy bien. Bueno, te vas a subir, pones talones en las plaquitas Sí. y agarras este como si fuera una moto, ¿sí? Nos esperamos a que calcule. Y listo, ya te puedes bajar. ¿Sí? Bueno, mira, tienes un peso de 98 kilitos y en grasa corporal te sale un 53%. Eso quiere decir que tienes un índice de masa corporal de obesidad grado 1. Dime, ¿qué otras preguntas tienes para nutrición, para alimentación? Pues, ¿cómo puedo bajar de peso? Bueno, mira, para bajar de peso tienes que llevar una dieta equilibrada. Tienes que comer pues suficientes frutas y verduras, cereales y productos de origen animal como son las leguminosas, carne, pollo, pescado. ¿Sí? Okay, perfecto. Y para calmar la ansiedad, lo que pasa es que me da ansiedad y como galletas o lo que encuentro, entonces sí, todo el tiempo estoy comiendo dulces. Sí. Bueno, mira, tienes que hacer las tres comidas y dos colaciones. En la primera colación puedes comer una fruta, ya sea manzana, fresas, papaya. En la tarde puedes comer gelatina, jícama o pepino, ¿sí? La jícama y el pepino son verduras ricas en agua y pues te va a ayudar a calmar tu ansiedad y te van a saciar. ¿Y cuánto tengo que bajar por semana? Por semana, bueno, por semana tienes que bajar de 500 gramos a 2 kilos. Esto es pues haciendo ejercicio. Y aparte de la dieta, tengo que hacer otra cosa. Sí, o sea, toda dieta va de la mano con el ejercicio. El ejercicio para que te cuente como una actividad física tienes que ser de 45 minutos a 1 hora. Puedes empezar con estiramientos, puedes caminar, trotar o correr. Ah, ok, perfecto. Entonces, cuando ya haya llegado a mi peso ideal, porque ¿cuál es mi peso ideal, doctora? Mira, tu peso ideal te marca que deben de ser 65 kilitos, ¿sí? Entonces, pues si andas un poquito alta. Y cuando haya llegado a los 65 kilos, ¿cómo puedo mantenerme para no volver a subir de peso? Sí, es llevando una alimentación equilibrada y variada, te digo, con todos los grupos de alimentos y con el ejercicio, aparte de tomar agua, tus 2 litros diarios. Perfecto, doctora. Pues esas eran todas mis dudas. Bueno, otra duda más que he estado viendo mucho en el internet es Sí. que para poder bajar de peso también es muy bueno tomar el jugo verde o té, o sea, el té verde, Ajá. o poner en agua caliente por las mañanas gotas de limón. ¿Sí Sí. funciona? Pues mira, los jugos verdes son jugos ricos en fibra y vitaminas y minerales. Estos te van a ayudar a reforzar tu sistema inmunológico, ya que pues ahorita es lo que más necesitamos, ¿no? Reforzar tu sistema inmunológico. Y el agua con limón, pues también te puede ayudar, pero te recomiendo más el jugo verde. Ok, perfecto. Pues es todas mis dudas que tenía y muchas gracias. No, de nada, que te vaya muy bien y pues aquí estoy para servirte. ¿Sí? Gracias. De nada, hasta luego. Debido a la situación que estamos viviendo, te invito a que hagas cambios en tu vida, como es tener hábitos buenos en tu alimentación. Esto te va a ayudar a prevenir enfermedades como la obesidad, diabetes e hipertensión. Para eso tengo tres puntos que te quiero decir.
El primero es hacer ejercicio. Tienes que hacer ejercicio de 45 minutos a una hora seguidos para que te cuente como una actividad física. El número dos es tomar agua. Puedes tomar agua natural de 2 a 3 litros diarios. Eso te va a ayudar a hidratarte. Y número tres, incluye en tu alimentación frutas y verduras. Estas te van a aportar vitaminas y minerales que necesitas para aumentar tu sistema inmunológico. Bueno, te invito a que hagas todas estas recomendaciones. Hagamos de esto la nueva normalidad y creemos un nuevo estilo de vida.